ese continente imaginario ha sido ambiente visitado por la ensoñación del hombre en múltiples ocasiones, ha encontrado en la manifestación del arte una profética delineación de su inmaterial geografía. La literatura y el cine, así como otras disciplinas del arte, no han dejado de encontrar inspiración en los difusos contornos de un tiempo desconocido por inescrutable. Generalmente, este imaginado futuro siempre ha estado asociado con la presencia de los robots. Mundos creados por la imaginación humana que exhiben dominios y dominaciones del robot y del hombre a partes iguales. Uno de los primeros testimonios escritos acerca del tiempo futuro lo encontramos en la obra dramática Ruhr, de Karel Čapek, en 1920. En ella se cuenta la historia de unos pequeños seres artificiales con apariencia humana que obedecen fielmente las órdenes de su creador antes de rebelarse contra él. Aspecto este, el de la rebelión de las máquinas contra el hombre, que aborda hondamente en su obra el escritor y científico ruso Isaac Asimov. El mundo del celuloide también muestra ejemplos de la obsesión del hombre por la conquista del futuro. En 1927, con Metrópolis, película muda del director alemán Fritz Lang, el cine explora la problemática de una sociedad dominada por las leyes de la mecanización. Ya en nuestros días, el realizador norteamericano George Lucas, con la saga cinematográfica La Guerra de las Galaxias, alimenta el interés por la dicotómica naturaleza de los robots. La definición de las fronteras de la bondad y la maldad en el robot es también tema inspirador de Blade Runner, clásico del cine futurista dirigido por Ridley Scott en 1982. Aunque con Blade Runner nos sumergamos en las inhóspitas consecuencias de la dotación de inteligencia a la máquina. Este aspecto nos conduce a la hibridación del hombre y el robot, al nacimiento de una nueva especie dotada de la destreza de la máquina y de la reflexión del ser humano. Estas aproximaciones al concepto de un híbrido humano-tecnológico, así como su rol en una sociedad futura, son aspectos que han provocado respuestas encontradas, navegantes entre el miedo a la desaparición de la condición humana y la satisfacción por haber logrado desarrollar tal prodigio. Este realmente es una cuestión muy interesante porque ha sido uno de los temas que yo creo que en el mundo de la ciencia ficción más ha, digamos, interesado a muchos escritores, el hecho de la relación del hombre con la máquina, si la máquina va a ser capaz de superarlo o de rebelarse contra el hombre. Obras como las, por ejemplo, de Arthur Clarke, 2001, una odisea en el espacio, donde una máquina pone en peligro el hecho de un viaje espacial. Y él situaba cuando escribió su obra en el 2001, porque pensaba que en el 2001 estaríamos en esta situación, pues ponen de manifiesto esta situación. Bien, yo creo que, en definitiva, en último término, se me hace difícil, cuando se hacen este tipo de predicciones, pensar que vayamos a tener robots que puedan sustituir toda la capacidad y el amplio posibilidades que tiene la inteligencia humana. Entre otras cuestiones, porque nosotros somos capaces de ir contra nuestro propio sentido común, tenemos sentimientos, tenemos reacciones, y ese tipo de cuestiones todavía no vislumbro cómo se puedan incluir en los robots. Pero también hay que tener la mente abierta y pensar que si nuestros antepasados de solamente hace 100 años se asomasen por nuestra sociedad hoy día, pues verían muchas cuestiones que efectivamente en aquellos años parecerían inimaginables. Por lo tanto, creo que la tecnología y la ciencia lo que deben hacer es facilitarnos la vida en el futuro y dejarnos más tiempo libre para hacer cosas en consonancia con nuestra condición de ser inteligente. En definitiva, darnos tiempo para el ocio y todas aquellas tareas que puedan ser hechas por máquinas de una mejor manera y más segura para nosotros, pues bienvenido sea. Se puede decir que la culminación de esta simbiosis tecnológica es el cyborg, un ser mitad hombre, mitad máquina. Una depuración del ser humano que nos podría acercar, en su mal uso, a una iconografía de carácter fascista, en la que se exprime la búsqueda de la perfección sobre la diversidad. Algunos aspectos de la condición humana han provocado ensoñaciones a favor y en contra de este hombre-máquina. Dentro de todos nosotros hay un tecnófilo y un tecnófobo, casi como incluidos, ¿no? Hay una cierta tecnofilia que nos lleva a considerar a la tecnología, a las prótesis tecnológicas, como una especie de estado natural evolutivo del ser humano.
pero también siempre dentro de nosotros hay ese otro yo tecnófobo que tiene muchísimo miedo a que las máquinas empiecen parasitando al hombre y acaben por dominarlo y eventualmente por sustituirlo. Pienso que probablemente el motivo fundamental de la obsesión del hombre por llegar a descargar, como diría algún robotista como Moravec, su conciencia en un ordenador, es la conciencia que tenemos de la inmensa fragilidad de nuestro cuerpo. O de hecho es que no llegamos a asumir como que tengamos que morir. Quizá ahí esté el principio de todo. Desde una antigüedad relativamente remota, el hombre ha ignorado esta posibilidad de mecanización. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología nos hace concebir, a principios del siglo XXI, un cyborg cuya cumbre de desarrollo supondría algo más que un ser humano perfeccionado con cualidades de la máquina. A mí me gusta plantear la figura del cyborg desde la perspectiva tópica que primero planteará Donna Haraway en su famoso manifiesto cyborg. Es decir, está claro que, como pasa siempre con la tecnología, el cyborg no es un hecho objetivo ni neutral. Hay cyborgs buenos y hay cyborgs malos. Y el cyborg puede ser considerado, pues, y lo es en ciertos modos, en ciertas narrativas de la cultura popular, casi como una apoteosis tecnofascista. Si pensamos en películas como Robocop o Terminator, por ejemplo. Pero también se puede considerar como un ser aberrante y placentero que desafía todas las viejas nociones del sujeto del humanismo. Pienso que, repito, en la estela de Haraway, que tenemos el deber de poner en marcha figuras y metáforas que propicien el uso de la tecnología que más nos interese. Digamos, no dejarnos arrastrar solamente por dramáticas y apocalípticas visiones de la tecnología, sino poner en marcha figuras que precisamente puedan llegar a ser no solamente progresistas, sino absolutamente subversivas. El cyborg se presenta como la irrupción de un hombre nuevo, con la atribución de roles sociales y los problemas de identidad que ello pudiera conllevar, hasta el punto de que sería difícil atribuirle una condición humana. Las aproximaciones que hasta ahora se han hecho a este ser, sin embargo, no han sido muy ambiciosas en este aspecto. Precisamente el cyborg lo que tiene es que nos puede enseñar a no ser un hombre, a no ser un hombre en el sentido de esa encarnación del logos occidental. Puede ser una nueva manera de entender la identidad, y de hecho eso sería lo ideal. Lo cierto también es que en las narrativas más habituales de la ciencia ficción, cuando se plantea la figura del cyborg, el cyberpunk y tal, suele haber mucho desafío tecnológico, sorprendentemente unido a muy poco desafío en cuanto a la identidad. Quiero decir que hay todo tipo de adelantos, innovaciones, prótesis, intrusiones, chips en otros plantes, cambios de género, de todo. Y sorprendentemente, aparentemente, este radical cambio corporal no se ve corroborado por un cambio en la identidad. Y esto, claro, esto es un juego sucio y tramposo. Porque eso sería absurdo y sería espantoso, claro, solo faltaba. Lo que tiene de interesante el cyborg es que no permite que el ser humano se siga entendiendo de la forma en que se entendía hasta ahora. En la hipotética existencia de un ser como el cyborg, se trastocarían muchos discursos inherentes a la historia del ser humano, como son la lucha de clases, las diferencias de género y tantas otras cuestiones basadas en el enfrentamiento de igualdades. Tales cambios son tan trascendentes que hasta la fecha no se han abordado como una realidad plausible. En un principio, el cyborg podría efectivamente implicar un mundo posgenérico. Lógicamente así sería en principio, ¿no? De hecho, en el mundo cyborg se desafían por completo las tecnologías de reproducción, digamos, naturales, y hay todo tipo de nuevas tecnologías de reproducción. Es continua la imagen del cambio de sexo entre las personas que eligen cambiarlo o modificarlo, etc. Y sin embargo, pues curiosamente, las narrativas de ciencia popular más típicas no desaparecen la masculinidad y feminidad. Al contrario, se refuerzan. Obviamente por el miedo que supone la desaparición del género. Pues como no es fácil asumirla, pues simplemente aparecen estos hipermachos, como los cowboys de consolas típicos de la narrativa cyberpunk, que son tal cual como los cowboys del oeste americano, o estas mujeres cibermujeres de enormes pechos y absolutamente implicadas de una manera obsesiva en narrativas sobre la reproducción y la función maternal. Y esto es muy tremendo porque, claro, si en un mundo posgenérico la feminidad y la masculinidad no solamente no se desafían, sino que se reafirman, pues esto podría darnos a entender que son algo esencial. Hoy, aunque todavía la hibridación del ser humano y la máquina está lejana, algunos avances tecnológicos nos aproximan a alguna forma de simbiosis tecnológica, al menos si consideramos las diferentes categorías de cyborgs. Hay tres tipos de cyborg. El cyborg técnico, que es ese cyborg en el que las prótesis constituyen una especie de continuación del cuerpo humano,
que ya está aquí con tecnologías actuales, marcapasos, hay personas que tienen chips implantados en el cerebro, la piel artificial, xenotransplantes, etcétera, hacen del ser humano un ser artificialmente viable, ya digo, en el primer mundo en un 10% de la población. Por otro lado, podríamos considerar el cyborg llamado de sistema, que es ese ser humano que está inmerso en un circuito de comunicación informativo, como por ejemplo podría ser pues, un neurocirujano operando a través de una pantalla, operando a distancia por telepresencia, o por ejemplo pues, incluso un adolescente ante una videoconsola, o cualquier persona que esté conectada, por ejemplo, a la red. Eso es lo que podríamos entender por un cyborg de sistema. Y luego, en tercer lugar, y para mí lo más importante, está lo que podríamos llamar el cyborg discursivo. Porque en el cyborg la conjunción de tecnología y de ficción, de metáfora, es crucial. Por eso han llegado a ser unas figuras tan importantes en la cultura popular. Como el cyborg técnico, el cyborg que los adelantos tecnológicos van posibilitando, están cambiando irremediablemente los viejos conceptos de identidad, eso nos afecta a todos. A ese 10% que podemos considerar cyborg técnico, a ese, por ejemplo, 40% que podemos considerar un cyborg del sistema, y a todos nosotros, aquellos que no somos ni cyborgs de un tipo, ni cyborgs de otro, o, por ejemplo, incluso a los habitantes del tercer mundo. Siempre que hay un cambio, un desafío en el concepto de identidad, en ese desafío nos vemos todos implicados. Y en ese sentido podemos decir que todos somos cyborgs. De momento, los admiradores de sus formas más avanzadas han de conformarse con las visiones que escritores, pintores, cineastas y artistas nos sirven sobre esta realidad más o menos aprehensible para el hombre actual. En el siglo XX, el científico y escritor Isaac Asimov se convirtió en un referente imprescindible del género de la ciencia ficción. A la hora de Asimov es fascinante. Yo soy muy aficionado a los libros de ciencia ficción con sus leyes de los robots. Realmente él siempre se mantenía una cierta dualidad entre estos dos polos que comentaba. El hecho de la preponderancia de la inteligencia humana en situaciones críticas, pero al mismo tiempo como un escritor que propicia nuevas situaciones, ponía situaciones límites de esta lucha del hombre contra el robot y esta relación que hay. Yo creo que la lectura de su libro es importante porque a veces ellos marcan, como también Julio Verne en su momento, nuevas líneas o nuevas visiones hacia las cuales debemos de ir. No debemos olvidar que Asimov, aparte de ser un escritor magnífico de ficción, sus orígenes y sus fundamentos eran físicos y era un hombre del mundo de la ciencia y, por lo tanto, cuando escribía estaba hablando con un conocimiento de campo. Desde el arte pictórico, la ciencia ficción no solo ha sido dotada de una iconografía, sino también de unas señas de identidad que superan lo aportado por la ciencia. El carácter híbrido de los cyborg les convierte en punto de partida para reflexiones que superen nuestros conceptos más herméticos. Hay varios rasgos que considerar. Hay dos que particularmente he intentado estudiar en mis imágenes, quizá tres, que serían, por un lado, su carácter híbrido. Es decir, su desafío a esa imagen del cuerpo como algo puro e incontaminado. El cyborg es un cuerpo que en principio admite dentro de sí la otredad y, como metáfora, esto puede significar una incorporación de una política que es empática con la diferencia más que hostil a ella. Por otro lado, la idea del cuerpo en relación, es decir, no del cuerpo aislado, que es la característica típica del sujeto del humanismo, sino el cuerpo de la autonomía se desafía por un cuerpo que está en conexión con su contexto, tanto material como discursivo, digamos. Lo mismo, metafóricamente hablando, esto podría suponer un desafío a esta vieja idea de la cultura occidental del hombre, sí, como un sujeto fundamentalmente aislado de otros hombres y de la naturaleza, y podría plantear podría suponer un planteamiento ético y epistemológico basado en la interacción más que en la separación. Y en tercer lugar, la dualidad materialidad-inmaterialidad. Porque en este caso, sorprendentemente, así como en las demás dualidades, en muchas de las que he dicho y en muchas otras, el cyborg desafía los viejos conceptos de la cultura occidental, en este caso no solamente no desafía, sino que reafirma las viejas dualidades que antes se llamaban alma-cuerpo, luego en un momento dado se podrían llamar razón-cuerpo y ahora se llaman información-cuerpo. Pero finalmente siempre implican este tremendo desprecio del cuerpo, muy característico de nuestra cultura por la tradición platónica, cristiana, cartesiana, etc. Este universo cibernético, sin embargo, no es un elemento ajeno a todo el bagaje que conlleva el ser humano. Comparte esencias con muchos tipos humanos de ayer y hoy. La serie
de iconografía de ciencia ficción, en concreto tratando de cyborg, el organismo cibernético está totalmente relacionada con las anteriores. No a nivel iconográfico, que probablemente es, digamos, menos caliente en un aspecto así inmediato, pero sí totalmente a nivel de concepto. Quiero decir que, evidentemente, tanto las locas, como las muertas, como las monstruas, como los cyborgs, son seres anómalos. Son personajes que no entran dentro de lo que se puede considerar el canon o la normativa de lo que es un cuerpo en la cultura occidental. Un cuerpo, por supuesto, de identidad, que siempre es el correlato del cuerpo. Además de la pintura y la literatura, el cine es el gran escenario de la estética futurista. La gran pantalla acapara la colección más popular y reconocida de tipos del mañana, aunque también la más superficial. Estos modelos se intercambian y completan entre las diferentes artes. Las imágenes de referencia para no hacer nada parecido serían las películas como Robocop o Terminator. Las imágenes de referencia del tema cyborg en sí, pero desde un punto de vista no tanto de imaginería como de lo que puede suponer, pues la más paradigmática es Blade Runner, ¿no? Porque plantea muchos de los problemas que tienen los cyborgs problemas sobre todo sobre la construcción de la identidad, sobre esa incertidumbre sobre la identidad y sobre la pérdida de historia que plantea magistralmente Philip K. Dick y luego en su estela Ridley Scott. Y luego, como películas así de imagen, me interesan más las películas que tipo Cronenberg, ¿no? Que plantean este tipo de cuerpo en un estado de descomposición, de hibridación, de un cuerpo aberrante, un cuerpo anómalo, no sé, que puede ser representado en películas anteriores, como por ejemplo La invasión de los ladrones de cuerpos o así, o en películas de Cronenberg, como por ejemplo La mosca, que es magistral en ese terreno. Todas estas aproximaciones no son tan ficticias como hace algunas décadas podía parecer. Hoy, la inteligencia artificial se encuentra a las puertas de empezar a desarrollar verdadera inteligencia, en su acepción más ambiciosa. Los científicos trabajan para que mecanismos, en algunos casos con apariencia humana, puedan sentir como sienten sus propios